Tras la firma de papeles y documentos, quedan los verdaderos retos, sin desmeritar las historias que han dejado saldos escalofriantes. El desafío es institucional, pero también humano, porque consiste en hacer del futuro un escenario posible, consciente y, sobre todo, muy concreto. Más de 220 mil muertos, 5 millones de desplazados internos y un número incierto de desaparecidos ha dejado el conflicto armado en Colombia. 5 décadas en donde ha imperado la ética de la guerra, en donde la moral de la muerte ha legitimado el silenciamiento y la eliminación física del adversario político. Este ritual fúnebre, estas imágenes de hombres llevando los cuerpos caídos, dignifican la memoria de miles de víctimas que fueron sepultadas como NN en estos columbarios. Revelan lo que ha significado la ética de la guerra. Trastornarla para dignificar la vida y construir la paz será uno de los principales desafíos en un escenario de posacuerdo. Que surja en Colombia un escenario del diálogo y de la participación política, donde no solo los actores alzados en armas puedan participar en igualdad de condiciones, puedan participar expresando sus ideas, así el resto no estén de acuerdo con ellas, tienen que ver con la emergencia de la democracia, que nace de la reconciliación, que nace de la paz. Muchos se preguntan qué es lo que va a pasar. La firma de un acuerdo de paz no significa el fin del conflicto social y político en Colombia, pero sí abre las posibilidades de solución. Poder tramitar el conflicto desde la acción política y en democracia dependerá de la celeridad con que se implementen los acuerdos y las transformaciones sociales que se adelanten para consolidarlos. Se requiere una nueva institucionalidad, primero desde la transformación de la doctrina de la fuerza pública, donde se rompa con ese discurso del enemigo interno, del civil enemigo. Segundo, la descriminalización de la protesta social, pues tendrá que ser el movimiento social el que asuma las banderas de las transformaciones objetivas que nuestro país requiere. Y tercero, por supuesto, la búsqueda efectiva de la garantía de los derechos de los ciudadanos colombianos que han sido vulnerados históricamente. Hay quienes dicen que Colombia se habituó al olvido, se acostumbró a la amnesia. Ay, yo cuando me estoy acordando de ahí. Rafael Uribe Uribe, Guadalupe Salcedo, Carlos Pizarro fueron comandantes guerrilleros, líderes revolucionarios que suscribieron acuerdos de paz y tras esto fueron asesinados con la complacencia del Estado. ¿Será posible ahora girar la historia? Mientras el paramilitarismo subsista, mientras el paramilitarismo no sea eliminado, es decir, desmontado, lo cual es competencia del Estado colombiano, porque el Estado colombiano y las clases dirigentes fueron las que generaron el paramilitarismo. Aquí no va a haber paz. ¿Cómo escribir una historia no violenta? ¿Cómo abandonar esta espiral de sangre, muerte y desolación? Tal vez el principal reto del posacuerdo sea el de reconciliar a este país, el de reconstruir su historia, para reconocer la verdad que le corresponde a las víctimas. Para entender, por ejemplo, por qué hace 30 años en este Palacio de Justicia, el Estado colombiano decidió aniquilar la democracia, asegurando defenderla.